Good evening, everyone. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Fine, thank you, teacher. And I'm you? Good excellent. evening. I'm doing good as well. Good evening. Welcome to the class. Eso me va a dejar escribir. Okay, so welcome to the class. Thank you very much for being here, for being punctual. Okay, I really appreciate that as always. So today we're going to continue working in the platform and we're going to continue working with the topics we have to work today. Hi. So I'm going to just wait a minute, a moment. Last class we were talking about WH question words, right? Remember what, who, when, why, where, all those things. So today we're going to talk a little bit about adjectives, okay? We're going to talk about adjectives and adjectives to describe personality, okay? So just let me, give me a moment. Teacher, buenas noches. Good evening. Good evening. Solo una pregunta. Yeah. Dice que en la sección 3, cuando el teacher le pide que grabe la voz de los números, el ejercicio y subirlo al foro, fíjese que yo no puedo hacer ese. O sea, ya lo intenté y no lo puedo subir. Yo creo que solo eso me falta. Está bien, no se preocupe, los foros no son evaluados para la nota final. O sea que no hay problema que lo deje así. Yes, ese no hay problema. Gracias, teacher. Okay. Thank you. Bueno. As I was saying before, today we're gonna look into adjectives. So that's the topic we have for today. And about to start the, what is it? The section number four. Okay. We're about to start section number four. Really close to start that. So we have to hurry up and go with the topics we have to do today, okay? Now, give me a second. We're gonna start with the attendance. I waited for you a little bit now, like 3 minutes, so you should be here by now. Remember que la asistencia es por minutos conectados, no porque usted solo se conecte a la clase, okay? Esa no es la asistencia. La asistencia es que usted esté aquí 60 minutos clase. Si no está esos 60 minutos clase, va disminuyendo su porcentaje final de asistencia, ¿ok? So, no solamente es decir I'm here o present, sino que también es de completar el tiempo estipulado, ¿ok? Vamos a ir entonces. What? Esta no es mi asistencia. This is my attendance. Okay. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. Oh, y también recuerden que permisos no existen, right? Se puede ausentarse y decirme que se va a ausentar y pues se quitan sus minutos, ¿verdad? O sea, no va a aparecer esos minutos al final del módulo. Pero no se puede pedir permiso porque la asistencia es en base a minutos conectados. Entonces yo no le puedo agregar minutos que no existen, ¿me comprende? Eso es así. Karina Beatriz Núñez de Figueroa, ¿no está? Catalina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. I am here. Okay. Tamaris Leticia García Torres. I'm Erika Joana Navidad Cortés. I'm Esmeralda del Carmen de Reyes. Present. Okay. Lo que está preguntando si enviaron el, es el mismo link siempre.
Siempre, siempre es el mismo link. Okay. Fátima Larisa Melara Palacios. Thank you. Fátima Thank you. Tatiana Méndez de Ramos. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. I'm here, teacher. Yasmín Elizabeth Rivas González. José Luis Escobar Ordóñez. Jocelyn Magali Vélez Rivera. Present, teacher. Okay. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Julia Coronada Guzmán Melara. And I hear, teacher. Okay. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here. Okay. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Tengan cuidado con los audios, si están abiertos se puede escuchar lo que está de fondo, ¿ok? Cuidado ahí con sus audios. Lucía del Carmen Mejía Ayala. I'm here, miss. María José Cucufate Torres. I'm here, miss. Nuris Yaleni Rivas Palacios. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. ¿Dónde está Pablo? Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. Okay. Raquel Azucena Portillo Bonilla. Present. Rina Emily Sandoval Linares. I'm here. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I'm here, teacher. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mayrena López Escobar. I'm here. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. ¿No está? Okay. Bueno, ok. Miren, qué montón de gente empezamos, ¿verdad? Los 30 conectados. Miren ahora cómo vamos. Yeah, that's the result. Y así pasa. Y cuando llegan al módulo avanzado, llegan en una mezcla de clases que se han incorporado algunos, otros se han salido y así. Porque no todos, a ver, todos tienen la motivación. La motivación es querer hacer algo por un propósito, ¿verdad? Y que me motiva ese propósito alcanzarlo. Pero luego tenemos la disciplina. Si se tiene motivación sin disciplina, no se logra nada, ¿verdad? Y aunque no se tenga la motivación, pero si se tiene disciplina, sí se logra. Así que lo que perdemos un poquito es la disciplina constante, ¿right? Porque yo sé que es estar aquí, que tenemos que estar acá, y que tenemos que hacer ese tiempo. And I know, I understand. Pero we have to do it, ¿verdad? Para poder seguir avanzando. Ok, voy a ayudarles con las últimas partes de la plataforma, ¿ok? De lo que teníamos que hacer para esta semana. Vamos a ir con el midterm, seguimos en el examen intermedio, pero estamos en la parte F, ¿ok? En el literal F del midterm, ¿ok? Así que nos ubicamos ahí o van viendo las capturas para que vayan haciendo este ejercicio a más tardar ahora. Ok. Complete the conversations. Where are the keys? They are. Ya vimos las prepositions. They are on, next to, under, on, in front of the briefcase. On. On. Yeah, on. Correct. Is the CD player behind the briefcase? No, it is not. It's CD player, briefcase. So sería. Next to. Next to. Correct. Next one. Dice, where is the newspaper? It's the briefcase. The newspaper,
briefcase sería under the briefcase. Next one dice, are the books CD player? Yes, they are. Are the books CD player? In front of the CD player, correct. Player. You see, ahí lo tenemos. So number one is on, number two is next to, number three is under, number four is in front of, right? Bien, pasamos al siguiente, let's go to the next one. No me pueden decir que no lo han terminado, ¿verdad? Porque yo con eso estoy finalizando lo que nos tocaba hacer hasta la fecha de hoy. Y ya tendrían que tenerlos everybody. ¿Ok? Uy, tuve que apagar los audios. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. El verbo to be para we. Yes, we. We are. You from we Tokyo? Are. So this is a question. We open the question with the form of the verb to be for you. What is the verb to be for you? We are. No, plural. No. I know. It's plural. We I is singular. Are. No. We are. Okay. Y aquí somos de Kyoto, so diría lo mismo que es. We are. Correct. You see? Ahí está. Number is are, we are. Easy. The same. Are, we are. Okay. Let's go to the next one. Complete the conversations with WH questions. Oh, we saw this as well. Ya vimos eso también. Saw this as well. Oh, he's a new student. So I'm talking about people. What is? Who's that? I think his name. So they are talking about the name. What is the correct form? What's his name? He's from China. So I'm asking. Where is he from? Excellent. There you go. You have it. The three answers. Who's that? What's his name? And where's he from? Okay. And with that, we have all the section one, that section three, I mean, completed. Okay. So when you click on next or siguiente, you're gonna go to the section number four. Okay, that should be the one that we're gonna do tomorrow. Okay, that's it. Bien, okay. So we're gonna continue and you have to have that complete. Si yo reviso las notas ahora en la noche y las envío, ya todos tienen que haber finalizado eso. Para hoy en la noche, everybody. Porque lo hicimos acá, no es que no me quedó tiempo, no es que esto y lo otro, no. Ya lo hicimos acá en clase. We did it here in the class, okay? So you have to have it. Okay, let's continue now. Now we're gonna go with a different topic that is an adjective. Do you know what is an adjective? Do you know what is an adjective? Nope. Adjetivos. Exactly. And what does the adjective do? ¿Qué hace el adjetivo? What does the adjective do? Describe. El adjetivo describe a la persona. Describe a la persona. O el sujeto. ¿Qué a noun. The noun, right? Describes the noun. Not only people, objects too, right? So the adjective describes. So I can describe my computer and say, my computer is new or my computer is old, right? I can use it. So adjectives are there to describe a noun. So I'm going to show you now what is an adjective and how to use adjectives in English. Okay, Pablo, can you help me reading this, please? Solo una duda, ¿cómo se pronuncia la primera palabra? What? Solo or simply. Simple.
I thought you, pensé que me dijo what. Because ah, no, no. Ajá. Sí. No, it's simply. Simply, bye. Simply put, an adjective is a word you use to describe a person, place, or thing. An adjective modifies sería. Yes. Nouns or pronouns? Pronouns. Okay, diga aquí, describe. Describe. Excellent. Thank you, Pablo. Thank you very much. Appreciate it. So yes, as Pablo said, an adjective is used to describe. And what can you describe with an adjective? Person, place, or thing. Okay, anything you can describe with an adjective. Okay, so here we have two examples of adjectives in English. This one. Look at this one. In English, different than in Spanish, we place the adjective before the noun. Okay, so we put the adjective before the noun. So this is a noun, this is an adjective. Like in Spanish, listen. In Spanish, you can say, la casa blanca. Yeah? La casa blanca. So what are we describing? La casa. What is the adjective? Blanca, right? But in English, it's different. Pay attention here. In English, it's different. First, we say the adjective, and then what we're describing. So we don't say la casa blanca, we say the white house. Yes? So first the adjective, then what we describe. Yes? I can say mi teléfono nuevo. So first is teléfono and then is nuevo. But in English, that is not correct. I will say my new phone, okay? So you have to understand the adjectives, they go before what they are describing. Jennifer? Eso quiere decir entonces que el adjetivo va a ir antes que el, lo demás de la oración. Not the rest of the sentence, just before what it is describing. En español para comprender. Okay, someone understood in English? Voy a preguntar si alguien más me entendió en inglés. Nobody understood? Adjective goes before. Yo sí me entendí. Okay, Pablo, can you tell me what I said? En español. Yeah. Que el adjetivo va antes del verbo, ¿no? Que el adjetivo va antes que lo que está describiendo. Correct. Uh-huh. Correct. Yes. So the adjective goes before what is described. So I'm describing my phone. In Spanish, I will say mi teléfono nuevo, right? But in English, you will say my new phone. So new goes before what I'm describing, okay? Got it, Jenny? Okay, perfect. Now, we are going to talk about an exception. When I can use the adjective after what I'm describing. And I can do that only if I use the verb to be. Look at examples. Okay, here we are. The blue car. So you see the adjective is first and then is the noun. But in this case, I'm gonna say the car is blue, you see? Because I'm using the verb to be, that means that I can say the adjective be after what I'm describing, because I'm using the verb to be. But this sentence is not the same in Spanish. El carro es azul. So in English, in that case, will be with the verb to be. The car is blue. Zulma. Have a question. Mm-hmm. Can you explain me what is noun? A noun? Yeah. Okay, perfect. A noun is a name. A noun is an object. A noun is a... So for example, pencil is a noun. Tiana is a noun.
Zulma is a noun. Phone is a noun. Door is a noun. You got it? A little. A little? Can you explain, you guys, what it's a noun in English? Or in Spanish, it's the same. Sustantivo. Correct. Yes. As Irene said, es a sustantivo. It's not a nombre, because nombre is like a personal noun, right? Like my name. It's whatever is a noun. Caja, zapato, lapicero, María, Carmen, Julia, everything is a noun, right? So it's la seca sustantivo. So that's why we are describing nouns. We're describing nouns with the verb to be. Okay. So again, the next example, look at this. The red house. The red house. So we have adjective before the noun. But if I use the verb to be, then I can say the house is red. Okay. The house is red. La familia feliz, the happy family. La familia es feliz, the family is happy. Yes? The tall boy, el chico alto. The boy is tall, el chico o el muchacho es alto. So if I use the verb to be, I can write the adjective after the noun. But if I write only the adjective and the noun, I have to add the adjective before the noun. You got it? You got it? You got yes. It? No. Okay. No, you didn't get it. Okay, let's explain one more time. In English, the adjective, this is an adjective, goes before the noun, before, after, before the noun. So I'm gonna describe the noun with the adjective. But if I have the verb to be in the sentence, in that form, I can use the adjective after the noun, because I'm using the verb to be. So in this case, I'm saying the blue car, el carro azul. But the car is blue, el carro es azul. That's why it changes. Got it a little bit better? Yeah? Okay. Maybe if I speak slower, that's the key. Okay. So we're gonna go and translate some sentences. We're gonna do a translation game. Wait a moment. Okay, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. So only five sentences. Take a screenshot because I want you to translate them in English. I'm gonna give you an example. For example, I write, el gato enojado, okay? In Spanish, it's like this, el gato enojado. But in English, will be different, right? In English, I'm gonna say, the adjective first, the angry cat, right? So what you have to do is go with translations like that. Gato enojado, the angry cat. I have another example. For example, I say, la
laptop es nueva. In English, I'm gonna say the new. ¿Vemos un verbo to be en esta oración de la laptop es nueva? Is. Is, ¿verdad? The laptop sería is new. Is new. Is. Because I have the verb to be, right? Okay. So what you're gonna do is the same. Just translate these five sentences as I did in this part. Take a screenshot, pueden tomar un screenshot y mandarlo al grupo. Y los voy a mandar a trabajar en groups, ¿ok? En groups, ahorita. Explíquense, ayúdense. Si no me entendieron a mí y alguien sí me entiende en inglés, you can go and talk about it there, ¿ok? Todos participating, everybody has to participate. Y así todos hacemos un aprendizaje colaborativo. There you go. Si no pueden compartir pantalla, escriban en el chat las oraciones en sus grupos. Ahí están ya las invitaciones para que se puedan unir. You have the invites. Let's go. Hello, Zulma. Hello. Si gusta, apague su cámara, Zulma, porque siento que su internet está bastante lento, ¿okay? Para que no le dé problema y se pueda conectar. Estoy en un grupo. Sí, ya. Ok. Bueno.
Erika. Sí, teacher, me sacó el internet. Ok, ¿en qué sala estaba? No, es que me sacó antes que usted cierra la sala. Oh, ok, va, ahí le voy a enviar una.
Okay, so we're back. We're gonna answer this. Let's see, vamos a preguntarle a algunos participants para que me ayuden. Yo los elijo, I'm gonna choose. Vamos a empezar desde aquí abajito. Damaris Leticia, help me with the first one. Okay. The house is white. Okay, the house is white, right? Good, thank you. Vamos a ir ahora con Jocelyn Magali. Jocelyn Magali. ¿No está? Okay. Kimberly Guadalupe. Kimberly Guadalupe. Tampoco está. Okay. Claudia Beatriz. The brown dog. Brown dog. Okay. Bien. Bien, vamos ahí ahora con... Sí, me está fallando mucho. Sí, Kimberly, ya no noté que está fallándole mucho el internet, así que ni se preocupe. I know, I can see that. Bien. María José. Hola. The shirt is red. The shirt is red. Ay, quema la tortilla, Miss. Pero solo fueron 2 segundos que yo la agarré, ¿eh? No fue mucho. Ok, thank you. Irene Berenice. The car is yellow. The car is yellow. Car. Ok. Ramón Alirio. The black pants. Okay, the black pants. Okay, just like that, as simple as that, simple y sencillo, ¿verdad? Now, yo tengo una fascinación por irle a preguntar a las personas con cámara apagada. Me gusta ir allá. Digo yo, ¿será que no les veo? Por lo menos les escucho la voz. So that's why I go there, ¿verdad? Por eso voy allá, a las camaritas apagadas. Cuando veo camaritas apagadas, ahí me emociono. Así que, ¿ya? Excuse me, Mike. ¿Cámara es encendida? Yeah, your camera is on. Okay. Yes, your camera is on. I can see Jennifer, Pablo, Fátima, Roxana, Raquel, Valeria, Griselda, Julia, Rina, Lucía, José Luis, Zulma, Irene, en Wendy, en Jocelyn, que la acabo de encender. Ah, Jocelyn. Okay. Y Esmeralda del Carmen también. Entonces, cuando yo veo camaritas apagadas, digo, híjole, ¿será que quieren que les pregunte? Cada vez que quieran que le pregunte, apaguen su cámara y yo con gusto, ¿verdad? Me voy a dirigir a ustedes. Don't worry about it. Ok, vamos a continuar un poquito. Ah, me van a disculpar, pero ando un montón de alergias. Déjenme un segundo. Miss, yo apago la cámara porque usted dice que se escucha mejor con el internet. Cuando su internet está malo, sí, puede apagarlo. No hay problema. Pero su cámara está malo. Por ratito la apago, por eso. Yes, it's okay. Bueno, continuemos. Let's continue. Okay. Uf, allergies. So these adjectives we have here, okay? These adjectives here, they are to describe personality, okay? So we're going to learn these adjectives about personality. Personalidad. Yeah. And I'm going to tell you what they mean. Si no les dice ya el dibujo lo que significan, después les puedo decir yo. Anxious. Anxious. Naughty. Naughty es una persona así como malcriada, como mala. Naughty. Naughty. Stubborn. No, como me dicen, me voy a parar afuera. Allá afuera, no le voy a poder dar la clase. Stubborn. Me dijeron ahí, como que voy a parar afuera, me dice yo. ¿Cómo cree?
Ok, luego tenemos aquí. Es como malo, dijo, ¿verdad? Ya, yeah, como malcriado. Malcriado. Espérenme. Voy de nuevo. Después me hacen las preguntas. Ahorita solo escuchen. Voy a ir diciéndoles en English y en Spanish, ¿ok? Pues si quieren, sí, hacen las preguntas. Voy a apagar todos los audios ahorita. Anxious, ansioso. Naughty, malcriado. Stubborn, empedernido. Impatient, impaciente. Sensitive, sensible. Intelligent, inteligente. Nice, bueno o amable. Nervous, nervioso. Emotional, emocional. Bad tempered, de mal temperamento. Mean, malo. Distracted, distraído. Dishonest, deshonesto. Rude, grosero. Discreet, discreto. Crazy, loco. Untidy, desarreglado. Chiqui, como fresco, dice ahí, como medio relajado. No sé por qué parece el muñequito así. Cheerful, ánimos, pero que le gusta dar ánimo a los demás. Okay. Energetic, energético. Optimistic, optimista. Pessimistic, pesimista. Unpleasant, desagradable. Talkative, hablador. Puede ser hablador de que le gusta hablar mucho y hablador de chambroso. Right, both things. Calm, calmado. Passionate, apasionado por algo, ¿verdad? Si I'm passionate about English, me apasiona del inglés. Something like that. Proud, orgulloso. Pero orgulloso puede ser tanto lo malo como, bueno, esa persona es muy orgullosa, o puede ser estoy orgulloso de ti. Proud, proud, eso es lo que significa. Fátima Tatiana. Buenas noches, Miss. Good evening. Yo no me había podido conectar porque tenía problemas de internet y aquí estaba lloviendo y no, quizás también por eso, Miss. Ok, pero qué bueno que por lo menos le van a contar estos minutos, ¿ok? Ok, gracias, Miss. Bueno. Ok, voy a dar repetición de las palabras. Se las voy a mandar, de hecho, al grupo de WhatsApp para que puedan practicar pronunciation. But quiero que elijan tres adjectives que los describan a ustedes y me los mandan acá al chat para mientras yo les doy esa pronunciation, ¿ok? Anxious, naughty, stubborn, impatient, sensitive, intelligent, nice, nervous. Voy a mandarle la segunda línea now, second line. Emotional, bad-tempered, mean, distracted, dishonest, rude, discreet, crazy, untidy. Third line, cheeky, cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, unpleasant,
talkative, calm, passionate, proud. Ok. Vamos a ver los que me han mandado ahí sus. Ok. Me dicen aquí optimistic, nice, proud, intelligent, nervous, emotional, nice, untidy, talkative. Ok. Aquí, al chat de aquí, ¿verdad? De Zoom. Me faltan varios, como cinco. Five people only sent the homework. Sent homework. Nice, emotional, intelligent, optimistic, nice, sensitive. Discreet, nice, intelligent. Smart, angry, funny. Okay. Impatient, optimistic, anxious, nice, optimistic, but tempered, sensitive. Okay, okay. Right, ¿qué vamos a hacer ahora? What we're going to do right now? You're going to tell your classmates the three adjectives that describe you. For example, I'm going to say, the three adjectives that describe me is that I'm proud of myself. I'm proud of myself. I'm emotional, and I'm, look, what else am I? This, I said proud, emotional, and intelligent, okay? So you're gonna say the three adjectives that describe you the best, yeah? And then when you finish, después que terminen de describirse con esos tres adjectives, practiquen pronunciation, que yo los audios no se los mando para que se pierdan en la infinidad del universo. Se los mando para que los escuchen y los practiquen, ¿ok? Yes? Yes? Got it? Understood? Got it? Perfect. Yes. Okay. Yes. Vamos a ir a las salas a describirnos, todos participating, y después volvemos acá.
Passionate. Wow. Emotional. I am nice, sensitive y optimist. ¿Cómo se pronuncia? No, me corrijan ahí, por favor. Optimistic. Mystic. Okay. ¿Quién es? Así. Me hizo una pregunta. Creo que sí era. What question? ¿Cómo se aquí está también. El que usted dijo que era chambroso. Es que no alcancé. Ahorita estaba escuchando los audios. Pero ya que vi, no le pregunté. ¿Cómo? Talkative. Ah, y la otra pregunta que teníamos es de que yo cuando dije los míos, dije, the three adjectives to describe myself is, sería is. Are. Yeah, because adjectives is plural. I told you. Tenía razón la compañera. Yeah. I told you. Ella me dijo, pero no le creí. Ah, pero necesitamos para ayudarnos. That's good. Thank you. You have to believe more. My personal. O sea, yo te hubiera dicho, my name is Julia. My personal. ¿Qué le dije? The funny. Así, ¿verdad? The funny. The funny. Amigable, ¿cómo se dice? ¿Me dijiste, Zulmita? Friendly. 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 Sí. I'm friendly. Bárbara, Zulmita, ¿no vas a dar otra cátedra? Ay, friendly. Ay, de friendly. Friendly. Es bien necesario, ¿sabes? Hacer tantas cosas. Friendly. ¿La sala dice ahí, chicas? Vaya. Bye. Bye. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Bye. ¿Eh? Ah, pues ¿eh? Todavía no se van. Ay, es que ahí dice salir de la sala. ¿Sí se quiere salir usted? No, ahí dice. ¿A dónde? No. Yo no me quiero salir. A ver, chicas. Entonces, friendly. Friendly ser amigable, ¿verdad? Amigable. Friendly. Hello, welcome back. So, hello. That will be the class for today. Remember que tienen que tener la clase. I'm sorry, tienen que tener la platform terminada de section 3 y la midterm de section 3 hasta donde hemos trabajado. Tiene que enviarse ese reporte ahora en la noche, así que ahora en la noche tendrían que haber terminado eso, ¿ok? And, Miss. Diga. Miss. Yo estoy en la 4. Ahí está bien, Julia. Va bien. Va.
Gracias. Rina, thank you, teacher. You're welcome. Fíjense que sí. Yo estoy trabajando ya a las 5, pero me tira error en todas y sí están buenas. No sé si la plataforma está fallando o no sé. Ya me comentaron algo de la sección 5. Sí, recuerden. Ajá, es lo de la hora. Ah, es que tiene que elegir dos. Tiene son dos. Fácil y la forma difícil. Sí, porque todas me tiran error y yo digo, sí, eso es. Pensé que yo lo estaba haciendo mal. Ok, ok. Sí, son dos las que tienen que elegir. Yes. Okay, así me tira a mí. Por Miss, yo la gracias, quería que me pusiera lista porque llegué tarde. Sí, por ahorita le reviso a todos lista. Ahorita voy con eso, Solma. Yes. José Luis. Hola, hola. Nay. Teacher, respecto a la sección 5, también tengo un pequeño problema con el listening. Vaya, recuérdeme eso el lunes al iniciar la clase para que lo podamos ver. All right, thank okay. you. Please, thank you, gracias. Voy a corroborar la asistencia. Okay. Teacher, solo la última. Entonces, yo he terminado mi sección 3, por lo que usted me dice que no hay problema. Hasta el examen de la sección 3. Ok. Okay. Ya estuvo entonces. Okay. Gracias. Bien. Voy a corroborar, Karina no está, Catalina no está, Fátima, Tatiana. Present. Yasmín, Elizabeth. José Luis Escobar Ordóñez. Here. Judith del Carmen. Nuris Yaleni. Pablo Alejandro. I'm here. En Zulma Natividad. Present. Ok, that will be it for today. Y de verdad, I'm sorry que voy así rápido, pero ustedes saben que tengo otra clase. Ok. Bye-bye. Bye. Have a good weekend. Cuídense.